Hola a todos mis jóvenes umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mushroom Oasis, la demo del día 3. Ok chicos, vamos a contarles de dónde nos quedamos, que fue básicamente pues de que casi nos estamos muriendo de no ser porque Michael nos salva el pellejo a cada rato. Así que pues bueno, seguimos en el camino para que Michael nos lleve a nuestra casa y seguimos en el camino del bosque. Y como Michael estamos un poquitito tensos, pues sí, vamos a intentar hacerle plática a Michael a ver si es que se puede. Así que vamos a continuar desde aquí, que fue donde nos quedamos, y le preguntamos a Michael que cuál es su animal favorito. Así que vamos a ver. Estaba tan absorta en mis pensamientos que ni siquiera me di cuenta de que dije lo primero que me vino a la mente. Michael me miró con curiosidad, moviendo las orejas. ¿Mi animal favorito? Frunció los labios mientras pensaba antes de poner las orejas en alerta, pues. La medusa. Ah, ok. Lo miré dos veces. Una cosa era tener una respuesta tan fácilmente, pero la elección era otra muy distinta. ¿Una medusa? ¿Por qué una medusa? A ver, ahí está. Pensé que sería, no sé, un pájaro o algo así. Él se encogió de hombros. A ver, a ver. Son bonitas a la vista, al menos por las fotos que he visto. Ah, ok. Claro, las he visto solamente por fotos. Además, de alguna manera me identifico con ellas. ¿Por qué? ¿Por qué te identificas con una medusa? ¿Con una jellyfish? Lo dijo sin ninguna duda. ¿Cómo exactamente te relacionas con una medusa? Su expresión vaciló, como si estuviera decidiendo la forma correcta en que podría explicar su respuesta. Ok. Digamos que tengo algo en común. Tendría que investigar a las medusas para saber exactamente qué. Con una medusa. Bueno, una medusa. ¿De qué manera? ¿Que sean bonitas a la vista? Un ruido estrangulado se escapó de su garganta. ¡No! No lo entenderías. Sí, Michael, pero es que si no me explicas, explícame, por favor. Ponme a prueba. No. Gemí como una ballena moribunda, exasperada, con los hombros caídos como si tuviera un problema de espalda. No va a dar más detalles, ¿verdad? No, la verdad no va a dar más detalles. Probablemente vio la vena que crecía en mi frente mientras se reía. Relájate, luciérnaga. Te desmayarás en el acto si piensas más. Bueno. A ver, a ver, a ver. Si a ti te está permitido enojarte por los hongos, a mí me está permitido enojarme por las medusas. Su sonrisa desapareció por un segundo antes de que su sonrisa descarada regresara. Toca. ¿Qué? ¿Tocar? ¿Tocar qué? Ya sabes, tocar. Lo miré fijamente y su sonrisa feliz se transformó en un ceño fruncido y confuso. ¿Eh? Ya sabes, tocar, cuando... es como decir que tienes razón. ¿Eh? ¿No querrás decir touch? Él sonrió inconscientemente. Sí. Este hombre será mi muerte. Ok, no sé si decir que esta frase me asusta o qué, pero... Se rió de mi mueca de disgusto y agitó la mano apresuradamente.
¿Qué pasa contigo? ¿O qué hay de ti? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Los gatos o las gallinas? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos es mi animal favorito porque yo soy más o de lobos y actualmente ahorita las serpientes. Así que... Y es que en sí, si bien me gustan los gatos, pero no soy tan fanática de ellos. Y las gallinas las odio, o sea, no soy muy fanática de las gallinas porque tengo mala experiencia con ellas. Así que por descarte me voy con los gatos. Me voy con los gatos. Él resopló una sonrisa cariñosa en sus labios. A ver. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué me molesté en preguntar. Por supuesto que iban a ser los gatos. ¿Qué se supone que significa eso? Él me miró. Ya sabes. Tú sabes lo que quiero decir. Sí, sé lo que quieres decir. Él prácticamente se rió en respuesta. Después de eso continuamos con una charla ociosa. Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado mientras los árboles se iban aclarando poco a poco y los sonidos de la naturaleza se amortiguaban a medida que el dosel comenzaba a escasear. De repente oí el suave pero familiar ruido de un coche en la distancia. Casi no me di cuenta, estaba completamente inmersa en lo que fuera que Michael estaba divagando. Algo por el ciclo de vida de... por el ciclo de vida de una puerta con la rodilla al revés, o como sea que lo llamara. ¡Oh! ¿Realmente habíamos caminado tanto ya? Me alejé de Michael y corrí hacia adelante. Él hizo un sonido de sorpresa, pero siguió su ejemplo. Me acerqué al borde del bosque, justo cuando pasó otro coche. Reconocí mi calle al instante. Oh. Empiezo a trotar suavemente y casi no escucho a Michael gritando mi nombre mientras corro por la calle. ¡Allá! Mi casa era visible desde donde yo estaba en la calle. Respiraba con dificultad cuando Michael se acercó a mi lado. El hombre apenas emitía un sonido mientras yo contemplaba la vista. ¡Oh, me perdí esto! Me giré para agradecerle a Michael, solo para sorprenderme cuando un extraño abrigado tomó su lugar. ¡Uy! ¡Ah! Ok, entonces ya sabemos por cómo es que Michael va a la tienda a comprar sus cosas. Michael, ¿no crees que ese traje está un poco, no sé, medio ridículo? No inventes. Entonces así, ok, se resuelve el misterio de cómo es que consigue el arroz y todo eso. Se resuelve el misterio. Sí sale del bosque, pero sale disfrazado. Lo siento. La gente por aquí... Ok, qué raro. No pude ver a nadie alrededor, pero supongo que tenía razón de estar a salvo. Supongo que esta era su versión de un disfraz. Sí. Si me lo cruzara en la calle, creo que no me molestaría en mirarlo dos veces. Que quiero decir, me gustaría decirte gracias en la cara, pero supongo que me conformaré con esto. Su risa quedó amortiguada debajo de la bufanda. Ah. Lo bajó para poder hablar correctamente. ¡Ay, qué bonito se ve así! ¡Se ve bonito así! ¡Ay! Le voy a tomar una fotito así, se ve súper tierno de esta manera. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! ¡Se ve bien bonito así! ¡Qué bonito! A ver, va, bajo su bufanda para hablar correctamente. Ok. ¿Te asusté?
No, no, la verdad es que no. Me distraje. Los ojos de Michael se entrecerraron donde pude, desde donde pude verlos. Y me pregunto cómo no te pierdes cada 20 pasos. ¡Ey! Se rió de mi tono ofendido, perdón. Será mejor que no vuelvas a entrar ahí, ¿entiendes? Ok. No siempre estaré cerca para encontrarte. ¿Quién dice que necesito que estés cerca para encontrarme? Oh. Casi instantáneamente sus ojos se endurecieron bajo sus gafas de sol. Hablo en serio. No vuelvas a vagar por estos bosques. Michael. A ver. O tal vez tenga que empezar a tomar medidas drásticas solo para asegurarme de que te quedes justo donde estás. Michael, por favor. Balbucé, indignada. Vagaré donde me plazca. Claro. Él miró por encima de mi hombro hacia mi casa. Así que ahí es donde vives, ¿eh? Sí. Parece acogedor. No estaba segura de si estaba hablando en serio, considerando que vivía en los confines de madera en medio de la nada. De repente se me ocurrió una idea. ¿Quieres entrar? Sus ojos se dirigieron hacia mí. La sorpresa era evidente en su rostro. ¿Yo? ¿A tu casa? Asentí. Se quedó completamente congelado. Por un segundo pensé que había dejado de respirar. Yo... A mí me... ¡Oh! Un ladrido repentino y un grito nos sobresaltaron a ambos. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante cuando su brazo me atrajo hacia él. Ok. Escuché un suave susurro cuando sus gafas de sol cayeron al pasto por el movimiento repentino y su gorro, que había usado apresuradamente, se le cayó de la cabeza. Al mirar hacia arriba, solo estaba mi vecino llamando a su perro. Oh. Parece que Vida ha vuelto de la universidad. ¿Vidas? ¿Quién es Vida? O sea, hice una pausa y sentí que su agarre se apretaba. Bueno, su agarre se apretaba con más fuerza. Miré su mano sobre mi hombro antes de mirarlo a él. Michael. Él regresó al presente y su mano me liberó rápidamente. Lo siento. Miró hacia mi vecino y su perro por un momento más antes de volverse hacia mí. No creo que sea buena idea que vaya contigo. Michael, por favor. No quiero que me vean. Me desinflé un poquito. Pero tienes tu disfraz, ¿no? Él negó con la cabeza con insistencia. No puedo arriesgarme. Ok. Es mejor así. Habló con una firmeza que empezaba a resultar familiar. Si no estaba dispuesto, está bien. Al menos yo sí lo estaba. Antes de que pudiera recoger sus accesorios, agarré suavemente su muñeca. ¿Puedo entonces ir a visitarte? ¿Qué? Resoplé con impaciencia. ¡Ay, qué bonita música! Si no vienes a la mía, yo iré a la tuya. ¡Oh! Una vez más, se quedó sin palabras. ¿Por qué querrías volver a verme? Michael, por favor.
En ese momento empecé a parecer y a sonar enojada. A pesar de todos sus buenos rasgos, la necesidad constante de construir muros más altos a mi alrededor comenzaba a resultar molesta. Me crucé de brazos y miré con seriedad. Sus ojos se abrieron como si se estuviera preparando y sus orejas se aplanaron como las de un gato en medio de un regaño. Michael, ¿puedes aceptar el hecho de que tal vez disfruto de tu compañía y no me importaría más? Lo siento, yo solo... Nadie nunca... Pero ¿tenías tantas ganas de volver a casa? Oh, este hombre no tiene esperanza. Sí, claro que sí. Pero eso no significa que me olvidaré de ti por completo. Además, prometí que te mostraría lo que los teléfonos pudieran hacer, ¿no? Descartando el hecho de que probablemente no hay mucho que pueda mostrar cuando no hay datos en el bosque. Estoy segura de que quedaría fascinado con cualquier pequeño juego móvil que tuviera instalado en ese momento. En caso de que solo quiera volver a verlo. ¿Entonces eso significa que podré volver a verte? ¡Claro que sí! Percibí el tono ansioso en su voz y me di cuenta de que deseaba el mismo sentimiento. Sí, lo haré. Su voz se quebró por un segundo. Luciérnaga. Se aclaró la garganta y se rió para sí mismo. Umbra. No te imaginas lo mucho que eso significa para mí. Oh. Demasiado. Significa mucho. Más de lo que crees. Asentí y una sonrisa vertiginosa se dibujó en mi rostro. ¿Cómo va el próximo fin de semana? Él inclinó la cabeza. ¿Eso será dentro de 7 puestas de sol? Sí. 5. Su sonrisa se amplió y sus ojos se entrecerraron con absoluto deleite. Ok. Nos vemos aquí entonces. Le sonreí pensando que esto era una despedida. ¿Abrazarlo o darle las gracias? Lo voy a abrazar, o sea, se lo merece. Abrazarlo. ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Le estoy dando un abracito! No lo pensé dos veces. Abrí los brazos y lo envolví antes de que pudiera reaccionar. Michael se quedó paralizado de pies a cabeza, inclinado bruscamente mientras sus hombros se tensaban. Por un segundo pensé que había desencadenado una respuesta de lucha, huida o congelación. Oh. Pasaron unos segundos antes de que él cambiara para corresponderme, colocando suavemente sus manos en la parte baja de mi espalda en un agarre flojo, las yemas de los dedos extendidas torpemente a lo largo de mi columna. Ay, me dijeron que este ruido que se escucha es el ronroneo de Michael. O sea, es Michael que está ronroneando. Pareció ganar confianza cuando me rodeó con sus brazos adecuadamente y un suspiro tembloroso abandonó su cuerpo mientras se relajaba. Un leve ruido rítmico se emitió desde su pecho. Mis ojos se abrieron ante la extraña sensación. ¿Está ronroneando? ¿Sip? Sabía que había escuchado ese sonido antes, pero definitivamente estaba ronroneando. Oh, no tuve tiempo de pensarlo mucho.
Su agarre se hacía cada vez más fuerte. Uh-oh. Más apretado. Apretado. Algo me dice que no nos va a soltar, ¿eh? ¡No nos va a soltar! ¡Ay! Ok, y nos quedamos abrazados, pero pues básicamente pues... cuando otro coche que pasaba le hizo saltar un poco. Lo hizo saltar y me soltó, sí. Por poquito no nos suelta, ¿eh? Tuve que alejarme para recuperar el aliento después del apretón. Sus brazos cayeron a los costados con una mirada vacía en mi dirección. Oh. Con el rabillo del ojo pude ver cómo apretaba fuertemente sus manos, como si quisiera contenerse. Lo miré esperando que él dijera algo primero. En lugar de eso, simplemente me miró como si hubiera crecido... Como si me hubiera crecido un tercer ojo. Me aclaré rápidamente la garganta y mis mejillas empezaron a arder. ¿Cómo sea? Le di un último puñetazo ligero en el hombro. Fue como golpear un saco de granos. Nos vemos el próximo fin de semana. Ignorando el calor en mi cara, miré a ambos lados antes de correr al otro lado de la calle. Mi vecino en su patio levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos se iluminaron en reconocimiento. ¿Umbra? Sus manos jugueteaban con el frisbee mientras se acercaban, con su siempre leal Laika siguiéndolo de cerca. ¡Qué bonito perrito! ¡Se parece a Mostaza! ¡Se parece a Mosti! Solo que sin la heterocromía, pero... Me preguntaba dónde habías estado. A ver, ¿vas a dejarme hablar? O sea, habla más rápido, mijo. Pasé a darte un poco de pastel el fin de semana, pero creo que no estabas en casa y no respondiste el teléfono y tus paquetes estaban acumulando en la puerta y... Levanté mis manos en un gesto de apaciguamiento. ¡Vida, vida! ¡Estoy bien! Oh. A nuestros pies, Laika les tocaba diligentemente el codo para calmarlos. Ok. Su boca se detuvo a mitad de otra frase, parpadeando rápidamente. ¡Ah! Lo siento. Me incliné para acariciar la cabeza de Laika, significativamente más tranquila, cuando me preguntaron nuevamente. ¿Dónde estabas? ¿Dónde has estado? Yo estaba... visitando a un amigo. Para una desintoxicación digital. Fuera de la red y todo eso. Parpadeó lentamente, asintiendo. Oh, eso suena emocionante. Por el tono de su voz, no quería decir eso en absoluto. a ver. ¿Qué pasó con Bonnie? ¿Lograste encontrarla? No. Mi estado de ánimo decayó instantáneamente. No. Es por eso que me fui en primer lugar, se podría decir. A Vida le tomó unos segundos entender lo que quería decir. Oh, lo siento. Está bien. Se enderezó con un destello de empatía en su rostro antes de sonreír. Bueno, Laika y yo estaremos aquí durante las vacaciones de semestre si necesitas algo. Gracias. Deberíamos hacer una noche de película. Bueno. Quizás eso te levante el ánimo. A ver... Encontré este muy bueno. Creo que te gustará.
Investigué un poco y creo que es ideal para ti. Ok. Laika y yo podríamos hacer un viaje rápido hasta la tienda, así que avísanos cuando tengas las ganas. Ok. ¿Puedo co comprarte tus bocadillos y cosas favoritas? Oh. Laika dio un ladrido feliz ante la palabra familiar. Una sonrisa cariñosa se dibujó en mis labios. Gracias, vida. Te llevaré el refresco de naranja. Su expresión se iluminó felizmente. Cuídate. Me despedí de ambos y caminé hacia mi camino de entrada. Una vez que llegué a mi puerta, tuve la urgencia de darme vuelta una última vez. Me sorprendió ver a Michael todavía de pie al borde del bosque, a la sombra de los árboles. ¡Ay, ahí está! ¡Está en la parte de atrás! Nuestras miradas hicieron contacto. Las suyas eran de un amarillo feroz y penetrante que brillaba contra la sombra. Le hice un gran saludo. Me tomó un momento, pero él me devolvió el saludo. Sonriendo para mí misma, abrí la puerta principal y entré. Fue surrealista estar de pie en mi puerta otra vez. Me sentí como Alicia que acababa de despertar al fin del libro, sintiendo como si hubiera soñado con el País de las Maravillas. Arrojé mis llaves a mi mochil y mi mochila al pasillo sin cuidado antes de enchufar mi teléfono al cargador. Tenía miedo de tener que ponerme al día con las personas que podría haber intent que podrían haber intentado comunicarse conmigo durante mi ausencia. Trabajo, familia, amigos. Gemí en voz alta y me dejé caer en el sofá de la sala de estar. Ah, bueno. Al menos tenía este fin de semana que esperar. Ok, eso es todo del día 3 de Mushroom Oasis. Más actualizaciones en el futuro, que digamos pues cualquier cosa, que cualquier cosa que digamos se agradece. Gracias por jugar. Ay, vaya. La verdad yo no pensé que se acabaría aquí, ¿eh? Yo pensé que de alguna manera íbamos a intentar regresar con Michael ese mismo día. Pero parece que la continuación va a ser pues básicamente que, pues sí, o sea que ya tenemos planes con Michael para el siguiente fin de semana y supongo que eso va a ser la siguiente actualización. Pero, wow, o sea, aquí como que en este día ya se puso un poquitito más el hecho de que, pues, Michael ya está intentando como protegernos más y si bien hay muchas cosas que todavía nos está ocultando. Pero él sigue como que resistiéndose a querer dejarnos ir. Y algo me dice que no se va a mover de ahí. O sea que a lo mejor se va a su casa, come algo y se regresa. Y no se va a mover de ahí de donde se quedó en la entrada del bosque. Algo me lo dice. Pero bueno, chicos, hasta aquí llegó la demo del día 3 de Mushroom Oasis. No se preocupen que esto todavía no termina, pero les quiero preguntar algo. Si quieren que haga pues el final malo. Si quieren que lo haga como lo hice con los finales de The Grim of Gallagher Mansion, que fue que volví a jugar todo el juego desde el inicio y volví pues a grabar pues todo, pero tomando decisiones completamente diferentes. O quieren que nada más suba el puro final malo y dejemos esto hasta ahí. Así que la decisión es completamente suya, chicos. Así que nada, espero les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías. Bye.